masterclass se titula Del guión a la página final. Y voy a contar el proceso que se sigue para crear un manga, o una página de manga, en este caso un capítulo de un manga. Desde las ideas iniciales, del guión y cómo plasmarlo en el guión, hasta cómo se boceto, la historia, el boceto, las tintas y las tramas. O sea, es largo. Bien, lo primero que se hace, vamos a pensar en un manga, ¿vale? La historia se divide en capítulos. Entonces, aunque tengamos la historia principal, que sabemos normalmente cómo empieza y cómo acaba, hay que distribuirla siempre en capítulos. Entonces, yo trabajo personalmente individualmente en cada capítulo y guionizo cada capítulo por separado, porque si guionizara todo el manga, imaginaos la cantidad de páginas que sería eso en un guión. Es muy difícil trabajar con tanto material. Entonces hay que ir poco a poco. Bien. Voy a usar como ejemplo, ¿vale? Un trozo de un capítulo y un trozo de los extras del tomo que estoy vendiendo en mi stand, que es el manga que he hecho yo, el último que he hecho, y ese que voy a usar como referencia. Vale. ¿Se ve bien? ¿Lo veis todo? Vale. Pues lo que se ve aquí arriba es el primer guión, ¿vale? Es la idea con la que trabajo. Esto era un capítulo extra, muy cortito, muy cortito. Entonces lo escribí lo que iba a pasar en ese capítulo en un par de líneas. Normalmente un capítulo entero, que son entre 20 y algo y 30 y, o 40 y muchas, depende de lo largo que lo quieras hacer, pues te puede ocupar más. Vale, hasta dos párrafos. Normalmente yo lo resumo como mucho en dos párrafos. ¿Por qué? Porque solo quiero plasmar las ideas generales de lo que va a ocurrir. Porque después hay que trabajar el guión detallado. Bien, una vez sabemos lo que va a pasar en ese capítulo en concreto, ¿vale? Trabajamos el guión página a página. Bien. Ahora voy a bajarlo y vais a ver cómo está detallado eso. Pongo lo que pasa en cada página, ¿vale? En la primera página no pasa nada porque es una ficha de personaje, porque eran los extras y no pasa absolutamente nada, pero en la segunda página sí que ya veis que empiezo a escribir lo que pasa. Bien, yo uso un sistema de guión, ¿vale? Muy similar al guión de cine, incluyendo planos y diálogos. ¿Por qué? Esto es importante. Porque los diálogos ocupan espacio en la página. ¿Vale? Y a veces, aunque la idea, por ejemplo, yo quiero plasmar la expresión del personaje, pero hay un diálogo y la expresión del personaje es muy importante, pero el diálogo me tapa un trozo de la expresión del personaje, entonces tengo que cambiar de plano para que quepa lo que es el texto, el globo de texto con el texto y que la expresión del personaje siga teniendo importancia. Por eso es muy importante saber, ¿vale?, lo que se va a decir en cada página, la cantidad de texto que vamos a tener que incluir en cada página. Al principio esto no se tiene en cuenta, ¿vale? Es uno de los fallos que los que empezamos tenemos. Yo al principio también, después me las veía y me las deseaba para meter todo el texto en las páginas tal y como quería. Entonces, a partir de ahí empecé a meterlo en los guiones y trabajar los guiones mucho más a fondo. Como veis, pongo lo que son lo que pasa, los diálogos que se tienen y también en algunos momentos incluyo planos, porque yo soy una persona, normalmente la gente trabaja con una cosa que se llama story, un storyboard, con el que indicamos planos y lo que va a pasar, cómo distribuimos la página. Yo el story normalmente lo hago de cabeza, ¿vale? No lo recomiendo, porque después si te olvidas de lo que tenías pensado cuando vas a dibujar la página, la cagaste, porque no te acuerdas lo que tenías pensado. Entonces yo recomiendo a la gente que use storyboard, que no siga mi ejemplo. Soy un ejemplo pésimo en ese sentido. No me imitéis. Vale. Entonces por eso yo uso un guión tan detallado, porque normalmente me salto el proceso del storyboard. Bien, ahora os voy a enseñar, porque esto es todo igual, es un aburrimiento, es el guión. Lo más aburrido que vais a lo que os vais a enfrentar dibujando un cómic. ¿Por qué? Porque es texto. ¿A quién coño le importa el texto? A vosotros, porque tenéis que escribirlo para poder dibujarlo después. Pero vosotros ahora mismo que me estáis escuchando a mí, os importa tres pepinos, ¿eh? Vale. Bien, vamos a ver lo que es el story, que yo me lo salto. Vale. Esto es lo que es un storyboard. Como veis, es un dibujo muy burdo,
son cuatro trazos, son cosas que se hacen muy rápidas, más que nada para saber cómo se distribuye la página. En este caso es una página doble. Aquí tenéis otra sencilla que es la continuación.